Sujei, pues el rato está claro por el campeonato, pero tú quieres más que solamente el campeonato. No, nada más, yo a ustedes creo que lo vieron, quién fue el que empezó a gritar cabelleras, y pues obviamente siempre habrá retos, y pues son de los que más me gustan esos de apuestas, y por qué no darle la oportunidad, se la merece, estuvo echándole las ganas, supo cómo ganarme, y bueno, después de la lucha de campeonato, aquí está mi cabellera para cuando quiera. ¿Le sorprende, princesa Sujei, el accionar de Dark Silueta, el reto? Pues mira, están motivadas, lo he dicho, y todos cuando estamos motivados siempre queremos ascender, siempre vamos al campeonato mundial. En esta ocasión pues yo soy la actual campeona y tienen que echarle todos los kilos, y pues no es una sorpresa, sino que al contrario, ¿no? Yo creo que se tardó para retarme. Todas las amazonas ahora parece que quieren buscar retos. Primero fue Reina Isis con Vaquerita, ahora Jarochita en contra de Reina Isis, y por qué no pensar Silueta en contra de Princesa Sujei. Bueno, sí, sería un gran honor para mí tener un reto, ¿no? En estas fechas tan importantes, porque se empieza el aniversario. Yo creo que estoy en deuda conmigo mismo peleando ese lugar en el aniversario, y por qué no lucha de cabelleras. No nada más, yo la pedí. Ustedes vieron quién fue el que empezó a gritar. Yo quise una lucha de campeonato. La afición empezó a gritar cabelleras. Él la sabe por qué la afición. Entonces hay que darle ese gusto, ¿no? ¿Hay que prepararse de diferente manera o simple y sencillamente confiar en los conocimientos de la Silueta? La confianza nunca es buena en estas luchas, porque pues como se ve, está aguerrida, está fuerte, trae ganas, está motivada, pero Princesa Sujei también está igual, ¿no? Yo creo que hay que darle ese valor a ese campeonato mundial, a esa hermosa presea, y siempre me preparo mucho más al máximo, porque es un campeonato muy importante, porque la rival es diferente y la afición no sabes cómo te va a responder, entonces hay que estar preparada para todo. Pues lo estás diciendo, se exige un duelo de cabelleras, duelos de apuestas que son importantes, sobre todo camino a lo que se viene el 89 aniversario, y vaya que los aniversarios pesan por ahí un poquito. Claro que sí, así es, pues para mí es motivante, ¿no? Porque pues ustedes lo vieron, ¿no? Yo dije, bueno, me ganó, a ley pues se merece la oportunidad, pero la afición, ustedes vieron que no quiso, la afición quiere algo más importante, entonces yo creo que la empresa actualmente está escuchando mucho a la afición, y pues yo creo que más del 50% de la arena pues pedía esa lucha de cabelleras, ahora sí que es de la empresa, ¿no? Que nos brinde esa oportunidad, ya que la afición es lo que quiere ver. Sujei, ¿es tiempo de definir quién es la mejor campeona del Consejo Mundial, la nacional o la mundial? Pues a lo mejor podríamos decirlo que sí, pero yo creo que todos los campeonatos son importantes. Para mí, pues yo he obtenido a la mayoría que han estado aquí, que han venido de Estados Unidos, y pues esta hermosa presea me ha costado bastante y creo que tengo que darle el brillo que se merece. Y pues, ¿por qué no demostrar quién es la campeona mundial? ¿Te ves en el aniversario, Sujei? ¿Perdón? ¿Te ves en el aniversario? Pues sí, ¿no? Pues, ¿por qué no verme en el aniversario? En una lucha importante, ya sea un campeonato, ya sea una lucha de cabelleras. Yo creo que tengo grandes rivales. Ahorita salió no una rivalidad, sino que ve. O sea, de la manera que me ganó Silueta, lo que salió. Un reto más importante que el campeonato. Entonces, yo creo que Princesa Sujei está preparada para duelos de campeonatos, duelos de cabelleras, porque la afición así lo quiere. ¿Crees que influya de alguna manera en esa lucha que ahora ella se acaba de integrar a los depredadores? ¿Influya de alguna manera? Pues mira, la verdad yo creo que eso es el boom que te está teniendo ella, ¿no? Está motivada y pues yo me preparo para el rival y pues ellos no tienen nada que hacer en esa lucha, ¿no? Pues la verdad no me interesa, o sea, que tenga los depredadores, que tenga el volador, a los otros muchachos, que tanto están motivados, ¿no? Yo creo que a mí me costó ese campeonato. Ustedes vieron la respuesta de la afición, ¿no? Nada más por el campeonato. La afición quiere algo más de Princesa Sujei, como es una lucha de apuestas. Entonces, yo creo que, pues no los demerito, pero la confianza la tengo en lo que quiere la afición de Princesa Sujei.